Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa V3. Estamos avanzando en la investigación del capítulo 4. Ya revisamos el mundo virtual y Monotaro encontró algo. Entonces vamos a salir a ver qué. Sushi Saiga. Vamos a ver qué hay afuera. Me quité el dispositivo de la cabeza y el mundo real apareció enfrente de mí. Bueno, Suichi, es el mundo, no es mejor el mundo real que uno de realidad virtual. De cualquier forma, me sentí muy solo sin tenerte alrededor. Pídeme disculpas por hacerme sentir tan poco querido. Hey, algo que quería preguntarte. Yo totalmente no saqué nada de tu estómago cuando estabas dentro. ¿Qué? Estoy bromeando. Entonces, ¿qué quieres preguntar? Planeaste verte conmigo en el techo, ¿cierto? ¿La viste o no? Oh, entonces, acerca de eso, Switch, impresionante, señor Detective Ultimate. Te diré qué pasa. Nunca me vi con Mew. No podía llegar al techo porque estaba cerrado. ¿Cerrado? Después me di por vencido y regresé al salón para buscar el secreto del mundo exterior. ¿Eso es cierto, Kokiche? ¿Estás dudando de mí? ¿Puede alguien verificar que estuviste en el salón todo el tiempo? ¿O viste a alguien? No tengo un testigo. Pero también puedes decir que no hay testigos de que no estuve ahí. Además, tú viste el salón que estaba vacío tú mismo. Bueno, depende de ti si quieres creerme o no. Pero no deberías dudar de alguien como yo. Somos compañeros. ¿Quién es? ¿Cuál es correcto? ¿Kokichi se vio con Mew o no? ¿Está mintiendo o está diciendo la verdad? ¿Cuál es de las dos? Kokichi en salón. Entonces nos comentaron Monotaro. Estoy esperando por ti, Suichi. Estoy seguro que Maki te dijo, pero finalmente pude terminar de analizar el programa. Empecé a poner junto toda la información y los hechos. Entonces aquí están. ¿Realmente está tratando de ser nuestro amigo? Un poco, tal vez. Primero, la persona que movió el programa fue mamá, como sospechamos. Que modificó el programa. Mamá tenía una forma excéntrica de escribir su código, así que supe que era ella misma y de inmediato. Me imagino que su personalidad no era la única cosa excéntrica acerca de ella. Entonces, ¿qué fue lo que modificó? Algunas cosas, pero compartiré la primera con ustedes. Parece que mamá borró muchos objetos de este simulador de juego. Dijo que había borrado todo lo que pudiera usarse como un arma. Pero en ese caso, ¿por qué hay un martillo? Es cierto, solamente se quedó un martillo, pero ¿por qué se quedó ahí? La forma que el programa fue escrito hace parecer que lo hizo a propósito. ¿A propósito? ¿Agregó algo? Encontramos un celular en el mundo virtual. No, el celular era un diseño original del programa. Eso implica que Mew escondió ese hecho de nosotros. ¿Lo que significa? Todo lo que mamá agregó fueron dos mapas. El resto ya estaba parte dentro del programa. Por cierto, mientras estamos hablando de objetos, quería preguntarte algo. Usamos una señal para cruzar el río, pero ¿podemos utilizar algo más como un puente? No vi nada que pudiera haberse utilizado como un puente para cruzar el río. Entonces solamente la señal pudo haberse utilizado como puente. Entonces, ¿qué fue la siguiente cosa que se movió? Bueno, parece que también movió el programa con ciertos parámetros, o modificó ciertos parámetros del programa. ¿Parámetros? Todo en el programa está categorizado como humano o objeto no humano. Por supuesto, todos los avatares fueron asignados al parámetro humano. Pero por alguna razón, mamá dio a su avatar el parámetro objeto no humano. ¿Y qué pasa cuando te conviertes en un objeto? Bueno, la única diferencia es para identificación, objetivos de identificación. Entonces probablemente no afectó en nada. Pero si no afectó en nada, entonces ¿por qué habría querido hacer eso desde el principio? Tal vez tenía algo que hacer con las cosas que modificó. Mamá agregó una pared que no existía en el programa original. Las coordenadas en el mundo virtual están representadas con el eje X y el eje Y. Parece que mamá agregó una pared que corre en lo que es el eje Y. ¿Creó una pared adicional? Había paredes en las cuatro direcciones y dos en el eje Y. Hey,
Pero, ¿estás seguro que solamente había una? Okay. Sí, es definitivamente solo una. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue la pared que Mew agregó? ¿Cómo era el mundo originalmente? Mew dijo que no había nada pasando la pared. Son las paredes. Son, sí, las que se puede escuchar de acá a acá. Y la dirección del rey es izquierda a derecha. ¿Eso fue otra mentira? Además, parece que una pared extra se le dio una característica especial. Una característica que permitía que objetos no humanos pasaran a través de ella. Aventaron algo. Permite que los objetos pasen a través de ella. Ya veo, eso es muy interesante. Entonces, son esas cosas que... Son esas todas las cosas que ella modificó. Ah, hay una cosa más. Uno de ustedes también tiene una característica especial en su avatar. ¿Una característica especial? Sí, la característica hizo que puedan... para que no se pudieran mover si mamá las tocaba. Entonces, si Mew tocaba a esa persona o tocaba a esas personas, su avatar se paralizaría. ¿Quién fue? Ah, era Kokich. ¿Yo? No sabía eso. Ah, bueno, no sabría. Nunca toqué a Mew en ese mundo. Ya veo. Ni siquiera me di cuenta. Eso es todo lo que tengo que reportar. Bueno, ¿creen que los podré ayudar? Gracias por la ayuda. Eso ayudó mucho. Gracias. El avatar mío fue actualizado. Pared adaptada por mí. Característica del avatar de Kokichi. No, probablemente debe decirles esto también. Es probablemente no está relacionado con el caso. Algún tipo de algún tipo de error de un avatar de usuario ocurrió cuando estaban todos dentro la primera vez. ¿Un error? Los contenidos del error son desconocidos, así que no puedo darles ningún detalle. Pero algo extraño definitivamente pasó al avatar de alguno de ustedes cuando entraron. No creo que ninguno avatar estuviera actuando de manera extraña. ¿Qué tipo de error pudo haber sido? Esa es información importante. Error de avatar. Ha sido tum, pam, pam. Pam, 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 pam. Ah, ok, todos. Es hora del juicio. Ya saben, la cosa donde todo el mundo se levanta en un círculo y habla. Y hablan del cuerpo muerto. Ah. ¿Poca energía? ¿Yo? No, estoy emocionado. En serio. I'm just taking a little break right now. When I'm done, I'll be my usual energy. Solamente estoy tomando un pequeño descanso. Cuando termine, tendré mi cuerpo energizado de manera usual. Sí, definitivamente estaré más energizado. Algo tiene que ver con esta computadora, seguramente. De cualquier forma, eso es todo. Parece que no estás pensando nada de este juicio. No tenemos que hacer el juicio, ¿sabes? Pero va a empezar. No podemos detenerlo. No podemos. Es todo lo que puedo decirles, pero no quiero que ninguno de ustedes olvide. Soy su amigo. ¿Decidió que éramos amigos? Gracias, ¿cómo se siente eso? No te preocupes, Monotaro. Suichi vengará de la muerte de Mew. Y obtendrá venganza por encontrar... obtendrá su venganza encontrando al culpable entre nosotros. Tienes razón, el culpable es alguien aquí. Gracias a todos, gracias mucho. Cuando este juicio termine, espero que pueda conocerlos mucho mejor. Ah, ese es el tipo de línea que trae una bandera de muerte. Okay. Quiero un nuevo comienzo. Quiero corregir los errores del pasado. ¡Eso también! Conocerlos a todos, en verdad. Sorry. Lo siento, es nada. Lo guardaré para después de que termine el juicio. Yeah. Ah, esa... La bandera sigue alzándose. ¿Qué fue eso? Creo que escuché algo ahí. Iré a checarlo por mí mismo. So long. Farewell. What did you say? Está moviéndose con el viento. Deja de decir tonterías, apurémonos. Gontar es un mejor esfuerzo. Gontar lo mejor que puede para hacerse un poco útil para todos. Wow. Estoy tan emocionado, definitivamente expondré al culpable esta vez. Ah, ¿qué es emocionante para en todo esto? Con emociones encontradas, en nuestros corazones nos dirigimos al ritual del juicio. Ok, bueno, terminamos aquí esta transmisión y continuamos en la siguiente entrega.
Cuídense mucho y nos vemos después. Hasta luego.